noche. Ya hay muchas personas que están de vacaciones, están tranquilitos en su casa. Mañana no tienen que madrugar, están celebrando con nosotros. Y a los amigos que nos ven también a través de telemundopr.com, que están fuera de Puerto Rico, un abrazo bien grande para todos ellos. Gracias por estar aquí con nosotros, que estamos en vivo. Y hoy con Buena Comedia para ti. Yo no sé, en estos días he visto que han estado anunciando películas de misterio. Sí, a mí las películas de misterio, a mí no... Ay, yo sé cómo hay gente que son tan fanáticos de las películas. ¿A ustedes les gusta la película de misterio? A mí no me gusta. Y menos verla de noche. Mira esa, Anabel era la muñeca que estaba siempre como un sillón, ¿verdad? Una muñeca. Yo me acuerdo, mi hermana tenía una muñeca en el closet. Que tú abrías el closet y tú parecía que te estaba mirando cuando tú caminabas para cualquier lado. Muchas veces yo no entré a su cuarto porque creía que la muñeca me iba a agarrar. El exorcista. Yo cuando vi El exorcista, yo dije, no era como una película. Eso cambió mi vida por completo. Deja eso. Y Chucky. Un muñequito que es un nene que... Oye, ¿sabes que le cambiaron la imagen a Chucky? ¿Sí? Le cambiaron la imagen ahora. Mira. Le pusieron botox, queratina, le quitaron toda la... Este es el nuevo Chucky que viene, esto es... Sí, todas las cicatrices que tenía, toda la sí, queratina en el pelo, botox, tú sabes. Ahora el Chucky así. No, a mí no me gustan las películas estas de misterio porque siempre te hacen lo mismo. Vamos a una escena. Está esta muchacha, siempre pasa lo mismo, sola en la casa. Y de momento escucha un ruido. Un ruido bobo y ella puede estar en el baño. Entonces empiezan una casa sin eco y ya tiene eco, ¿entiendes? Y tú en el cine empiezas, Johnny, is you? Are you there? Y tú empiezas acá, no abras la puerta. No abras la puerta. Porque si ustedes escuchan un ruido y ya está en el baño encerrado y escucha, tú vas a averiguar qué rayo es. Tú sales corriendo, pero aquí te lo hacen de maldad. Y vuelve, Johnny. Tú cierras y métete. Entonces tú ves que no está el individuo, se mete al baño. Siempre pasa lo mismo. Siempre. ¿Ah? Te ves en el espejo, el baño cerrado. Te vas a lavar la cara. Cuando subes la cara, el tipo ahí parado detrás del espejo. Como rayos entró y ahí empieza la gritería. Entonces tú empiezas a correr. Y cuando llegas al patio, siempre encuentras en estas películas de misterio una nena chiquita en un columpio, meciéndose. Son como a las 3 de la mañana, todo lleno de neblina. El papá puede ir preso con esa nena sola ahí. Y siempre está sola cantando algo que nadie entiende. Y hace... Entonces tú ves la muchacha corriendo. ¿Qué pasa? Que siempre te caes. Siempre la mujer que viene perseguida por el malo se cae. Entonces el malo viene caminando sin prisa. Tú vas a las millas como alma que lleva el diablo por ahí. Y cuando llega al final de la calle, el tipo parado allí dice, ¿cómo rayos llegó? Si él venía caminando lento y ella corriendo por ahí para abajo. Entonces yo me acuerdo que antes eran los teléfonos. No aparecía un teléfono. O desconectaba el malo, desconectaba el teléfono. Pero las películas cambiaron porque ahora están los celulares. Pero ahora todas las películas es que no hay señal. ninguna tiene señal. Entonces en una escena esa bien tranquilo, siempre pasa lo mismo, que de la nada no lo hay. De la nada sale un gato. Todo el mundo, ¡ay! Para asustarte. O tu mamá, la mamá, en la casa, está la señora ahí, y muerto. Y tú, a esta la van a limpiar. Porque tú sabes ya con la música lo que viene. Tú escuchas el. Y tú, la van a limpiar. Y tú ves una mano a la cámara como que se la va acercando. Y en eso se la ponen aquí. ¡Sube la música! ¡Wow! Y es el hijo. Mami, I'm hungry, mami. Yo le hago eso a mami. Y ya tú sabes dónde voy.
a terminar. No, 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 no. No me gustan las películas de misterio. Hay gente que le encanta verlas en compañía de su pareja y después no duermen toda la noche. Apaga la luz. Un ruido, chequea, chequea tú. Chequea tú. Tú eres la que querías ver la película. Vete a verla. Pero hoy vamos a disfrutar aquí sin miedo. Aquí en Raymond y sus amigos nos vamos con el hashtag. Imagínate tú en una. ¿Tú ves películas de mi hijo? No me gusta verla. Seguro que no, porque imagínate. Y yo pasando un susto en una noche me pongo blanco. Bueno, de la impresión, ¿verdad? Sí. ¿Nunca has visto en el cine una película de misterio? Así o con esa oscuridad. Es que tú dijiste ahorita de Chucky. ¿Has visto las de Chucky? Sí, yo las he visto las de Chucky. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Pero yo cierro los ojos cuando voy a matar a alguien, yo cierro los ojos. O sea que no ves la mitad de la película, no la ves. No ves la mitad de la película. Te dicen, guau, qué tremenda película. Pero mira, no la viste. Okay. Oye, yo me levanté esta mañana con unas ganas. ¿De verdad? Pero con unas ganas de acostarme, mano. Ah. Mira, ajá. Pero vamos para lo que venimos. ¿Para qué? Vamos para lo que venimos. Ajá, vamos para lo que venimos. Sí. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a Raymond y su amigo en el hashtag A mí me asusta. No, y después lo dije bien fino, bien, bien decente. No, asustado lo dijiste, a mí me asusta. A mí me asusta no haberlo dicho bien. Okay. Mira, yo del susto, ¿te recuerdas las dos semanas atrás que yo te dije la mata de plátano? Sí, que sí, que yo estaba oyendo los gritos y la están matando a alguien. Cuando salí era que una mata pariendo. Una mata de plátano. No sé. Bueno, que comenten. No, sí, que por eso. Este es el segmento para que comenten. Sí. Exacto. A mí me asusta. ¿No? A mí me asusta. Exacto. Si ha pasado un susto o algo muchacho, así. Muchachos, aquí con los hoyos en la carretera, con todo lo que está pasando, la luz que viene, la luz que se va. Cualquier susto podemos pasar a diario aquí. Cualquiera, mano. Ok. Bueno, y ya saben que el 27 y el 28, o sea, este fin de semana no, el otro estoy con Raymond Viene Virable Stand-up Comedy en Bellas Artes de Cagua. Ya el sábado se llenó, así que nos queda el domingo. Pocos boletos, así que aprovecha ahora que es este fin de semana que viene, el otro. No. Raymond Viene Virado, solo para adultos. Lo que no puedo decir aquí, lo digo allá. Sí, ¿está bien? Sí. ¿No vamos con la comedia? Sí, vámonos. Vamos. Buenas noches, vamos a compartir este mensaje antes de comenzar con el caso de hoy que no te lo puedes perder. Muy interesante. No calientes la comida si no te la vas a... Ya tú no eres nena más, ya tú eres mujer. ¿Sabes que si me activas, tú te tienes que ir a toa? Toma. Dale, mami, vamos a toa. Un mensaje de un tal Daddy Yankee. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Yo necesito que mi madre me deje en paz. Yo no la soporto más. A ese lo parí yo y él me tiene que respetar hasta por siempre. Gato encerrado. Estoy. Asustó. Estoy probando que todo funcione antes de comenzar el caso de hoy. Pero el panelista se me asustó también. Perdone, demandante. Dígame su nombre, apellido y explíqueme su caso. Y tranquilo. Es que estoy un poquito exacerbado. Mi nombre es Yomá Malón. Ok,
Desde que te vi llegar y del susto que te diste cuando di con el mallete, me di cuenta del nombre tuyo. Bueno, adelante con tu caso. Muchas gracias, doctora. Primero que todo, quiero dar las gracias por estar en este respetado programa. Segundo que todo, yo vengo a demandar a esta señora, mi madre, que está aquí al lado, porque ella siempre está encima de mí y no me está dejando vivir y no la soporto, no puedo bregar más con ella. Pero no me malinterpreten. Slow it down. No malinterpreten. Yo la amo y yo la adoro. Esa es la luz de mis ojos. Esa mujer es mi vida. Esa mujer es mi corazón completo y para mí es sagrada. Y yo la amo tanto que yo la dejo que haga lo que hace y no me molesta. Y todo lo que hace, yo se lo aguanto, no importa. Ay, Dios mío, yo también lo amo, doctora, yo también lo amo, pero ten mucho cuidado con lo que tú vas a decir, que no me ofenda, porque te voy a sonar bien, ¿sabes? ¡No lo hagas! ¿Por qué vas a empezar ya? ¿Ves lo que yo le digo? Yo necesito una orden de protección de alejamiento. Yo tengo casi 30 años. ¡Mire eso! ¡Esa mujer se vuelve loca! ¡Déjame en paz! ¿Qué tú me dijiste? ¡Que me deje en paz! ¡Mira, ven! ¡Que se la ando! ¡Por eso mami, que te voy a romper no, la cara! ¡No! ¡Por eso no, que te voy a romper no, la cara! ¿Qué? ¡No! ¡No me toques! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Es una loca! ¡Adiós! ¡Mira cómo se lleva todo el mundo enredado! Por favor, doctora, bregue, en verdad, en verdad. Siendo muy joven, te arriesgaste al tirarte, pero... está bien está alto. Bien. Yo entiendo el corri-corri y todo eso me da rating a este programa, pero quiero... sala, ¿ok? Así que primero está bien, orden acá en mi programa y segundo, no voy a permitir. ¿Cómo que en segundo que no qué? ¿En segundo qué es lo que usted va a decir? ¿En segundo lugar qué? Es una loca. ¿Qué? ¿En segundo lugar qué? Hazme el favor y confíscale la chancleta. Mami, tienes que dársela, te van a gestar. Ok, que quede claro, exhibí uno. Ok, yeah. Que el segundo que yo le iba a dar la razón a usted, fíjese, porque a veces un cantacito así, pero no, en mi corte no. Así que en vez de darle la razón, le voy a dar $250 de multa. Síganme explicando, señor Mamalón. Espérate un momentito. No me deja hablar. Mira, nene. No seas tan sanano. Escúchame. Tú no te acabas de dar cuenta que ella te acaba de insultar. Y tú no dices nada para defenderte, por eso pero, es que te tengo que pero, coger. ¿Por qué? ¿Por qué me da? Dime, ¡ayúdame! ¡Dale! ¡No, hombre! ¡Sálvame, guardia! Por favor, señora. Chequenla. Pásenla por TSA. Está bien. Caballero, deje que explique su caso, por favor. Está bien, pero después quiero hablar yo. Después va a hablar usted. Así es esto. Adelante. Mira, ¿quién quiere? Ok. Explícame, es obvio, ¿verdad? Que lo que está pasando aquí, pero que Sargento Alma, le voy a pedir de favor. ¿Ya? Que se pare al lado de ella. Voy a hacer una anotación aquí. Cualquier gesto que haga, tú sabes lo que hace. No la vas a golpear, porque es una mujer, pero vénala, quédate ahí. Yeah. Váyase ahí tranquilo. ¿Quién quiere decirle? Yo voy a orar por ti, papi. Ok. Ok. Siga. Pues mire, lo que pasa es que. Yo está... más Ganzón era. No, yo más Malón. Ah, bueno, solo dijiste tú solito. Ah, sí. Doctora, pues para que usted sepa, como le iba diciendo. Mi mamá es tan controladora y me quiere controlar todo que los otros días, don Bobby... ¿Quién toma aire? Se está asfixiando. ¿Cómo te asfixias? Pues si siempre me tiene una carrera y yo no estoy en condición física. Tengo un asma provocado por culpa de ella. Yo no puedo seguir así. Está bien. Un desgaste físico brutal. Mira, los otros días estaba en la tienda de don Bobby trabajando y viene don Bobby y me da un warning por tardanza. Y esta se enteró. Y acá cayó allá en la tienda de don Bobby. Y le dije, que tú no tienes que estar haciendo nada. Que tú vas a darle, peleó. ¿Y qué hizo don Bobby? Me votó porque está el garete. Doctora, está el garete, tendito. Pongo una valiente alejamiento de mi cumpleaños, bregue. Mira. No seas así conmigo. Es tu cumpleaños. Mi cumple.
Es tu cumpleaños y la única persona que se acordó de tu cumpleaños. ¿Quién fue? ¿Quién? Es tu madre. Ay, no, a mí se acordó. Doctora, ¿usted me permite acercarme para darle el bizcochito que yo preparé con mis propias manos? Es una petición de madre, ¿ah? ¿Nos podemos ver en un cuarto de seguridad, por favor? ¡Aleluya! ¡Madre María! ¡La camisa! ¡Ayúdame! ¡Métete! ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡De verdad! ¡Bendito a Cristo! ¡Para que respetes a tu madre! Mire, doctora. Doctora, antes de yo tener esta actitud, ¿verdad? Que es un poquito... Usted ve que él tiene problemas. Ese muchacho hasta puerco, ¿eh? Usted no le... Sí, óigame, y esa confianza, dame el favor. Ya, yo le quería contar que ese muchacho una vez en una boda dejó a la gente sin comer, se comió el catering. Oiga, ¿dónde yo consigo un mallete como por ese? Favor, confíscame de la chancleta, por favor. Give me chancleta. Vamos a ver. Ok, ¿cómo usted? Dios mío. ¿Cuántas chancletas tiene? ¿Cómo usted se defiende? Dígame su nombre. Mi nombre es Chacón. ¿Cuál? Chacón. ¿Y apellido? Troladora. Chacón, troladora. Chacón, troladora. Le queda ese nombre como anillo al dedo, ¿vale? ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno, continúe. Mire, doctora, para yo parirle a este muchacho, yo estuve como 14 horas de parto, porque ese muchacho no quería salir. Yo por poco me muero. Mire, doctora, yo nunca quedé igual. Está bien, no. No me dé más explicaciones de ese parto. Entonces, ¿tú te imaginas tú huérfano y de madre? Imagínatelo. Claro que sí, todo el tiempo, una vida en sueño. Déjame en paz. No, mami, no. Ayúdame, pero ayúdame. Vete, salte. ¡Ay! Esto es una procesión, me está dando latigazo. ¡Protéjame! Mira, quítale la chancla. Esta tiene más chancla que deck de pasto en la calle. En serio, ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer una experta para que analice este caso. Sí. Bienvenida por primera vez a este programa. A este programa, doctora, gracias por tenerme acá. Por primera vez. Doctora, esto es desgarrador. Bien fuerte. Es desgarrador. Bizcocho de... Imagino que el caso que viene viendo. No, doctora, que se acabaron los mojitos en el backstage. Y para mí eso es desgarrador, doctora. Pero yo sé que usted me ha traído hasta acá para que yo haga un análisis exhaustivo sobre este caso. Por favor. Y esto es lo que tengo que decir. Esto es un típico caso de mamitis aguditis y este tipo es un mama boy con un rasgo craso de bobitis, asfixia, linto cookies y mi mamá es una controladora. ¿Qué fue lo que usted me dijo a mí, ah? Huélala. Te dijo controladora, mami. Te dijo. Que la huela. Mami, te dijo controladora. Huélala. Que huélala. Además, ¿cómo usted sabe eso? Ay, muchísimas gracias por preguntarme. No. Por mis estudios en psicología, sociología, chancleteología, bobología, yautía, sandía, su tía y la mía. En conclusión, hay que medicarla, doctora. Oiga, que las pastillitas son buenas. A la madre suya, la que te va a medicar. No, mami, no la mate. No la mate. No. Mami. Doctora, me retiro. Bueno, este caso se nos ha ido de la mano. Yeah. Mi conclusión. Según la ley 48, 46, 45, 4G LTE, de la ley de Hialeah que me confiere, doblando a la izquierda luego del palo de mango, la decisión del caso es que la familia se debe entender. Tu mamá, tenga mucho cuidado con lo de la chancleta, no golpee a su niño, no lo golpee, eso se ve feo. Y usted se tiene que ir de la casa ya. ¡No! Ahí tiene. ¿Por qué no me quiere ir de casa, mami? Yo la quiero. Ahí tiene. Yo quiero mucho. ¿Te vas de la casa? No puedes separar a la familia así. ¡Deja de llorar! ¡Mamá, no!